hermanos. Estamos muy contentos en esta noche. El Señor nos concede estar aquí reunidos. Sí, Señor, así es. Para poder ver cada día más, cada día que pasa, cada día que se nos hace, como dice la canción, ¿verdad? Nos vamos en lo físico desvaneciéndonos. Sí, Señor, amén. Pero con más revelación, dice. Amén, gloria a Dios. Con más revelación, y ese es mi tema en esta noche, un manantial escondido de revelaciones. Amén, amén. Así que estuvo buena la alabanza, ¿verdad?, que va con el tema en esta noche. Amén. Y he decidido pasar porque ya tenía días de no pasar los miércoles, y anoche estaba, bueno, hoy en la madrugada, me desperté y pues el Señor me dio algo ahí para compartirlo con ustedes. Amén. Gracias, Señor. Amén. Así que yo creo que estamos contentos porque el Señor siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Sí, Señor. Así es. Amén. Y creo que lo hace en una forma sencilla y simple. Amén. Sabemos que el tiempo va pasando y algunos están desganando, ¿verdad? Sí, Señor. O algunos están perdiendo el entusiasmo. Pero nosotros, los hijos de Dios, deberíamos de ser al contrario, ¿verdad? Nosotros nos estamos entusiasmando cada día más, porque a medida el tiempo pasa, se nos acerca la gran recompensa. Así que un saludo a todos los hermanos que nos van a estar escuchando en esta noche. Que el Señor les bendiga grandemente y que puedan también saber de qué se trata estas revelaciones. Y ya ahorita que venía para acá me aparecieron las revelaciones, no las tenía, ¿verdad? De veras se lo digo. Gloria a Dios. Bueno, tengo unos extractos aquí, ¿verdad?, que iba a compartir, y cuando abro ahí un libro que está ahí, encontré varias revelaciones, ¿verdad? Amén. Y yo digo, pues me añadió más el Señor. Amén. Gracias, así Señor. Que vamos a ir a Mateo, ¿verdad? Quiero decirles también que fue un gusto, ¿verdad? O sea, fue, mejor dicho, un éxito, ¿verdad? Amen. Un éxito el haber ido ahí. Y realmente, pues, nosotros, usted sabe que yo casi no me gusta viajar. No es que no me guste, me gusta, ¿verdad? Lo que pasa es que ya mi salud, usted sabe, padezco mucho de los nervios del estómago y eso es lo que me complica un poco, más que todo en la comida. Amen. Así que fue algo extraño que yo haya podido decirle a nuestro hermano que sí iba a visitarlo, y después me quería arrepentir, ¿verdad? Dije, no, ¿y por qué le dije que iba a ir? ¿Verdad? Sí. Y lo más extraño, fíjese, que mi esposa, le digo, yo, fíjate que vamos a ir a Guadalajara, y me dice mi esposa, ok, dice, está bien. Algo otro misterio ahí revelado, porque cómo es lo que estuvo de acuerdo, y siempre ella pues también no le gusta mucho viajar, ¿verdad? Amén. Así que creo que fue Dios quien nos movió a hacer eso, y yo pienso que cuando es Dios, todo sale bien. Amén. Gracias, Señor. Así que un saludo a los hermanos de ahí de Guadalajara. Realmente pues veo que sí, ellos creen nuestra revelación. Amén. Y digo nuestra revelación porque solo nosotros, ¿verdad?, hasta el momento, ¿verdad?, hemos podido ver estas cosas, y yo quiero compartírselas hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo que nosotros hemos visto y lo que muchas iglesias, pues lamentablemente, ¿verdad?, identificadas con el mensaje del profeta, no han podido ver, y yo espero que en esta noche, pues ellos puedan también poner atención. Porque la razón es la siguiente, hermano, que la gente no ha aprendido a escuchar. Así es. Y entonces eso es hasta es maleducación, ¿verdad? Sí. Se ha fijado que hay mucha gente que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar, y por eso nunca aprenden, ¿verdad? Porque sí, ellos, Señor. Yo, como siempre he dicho, estuve 18 años aprendiendo. Entonces, diferentes iglesias, diferentes doctrinas, y aún con el mensaje me quedé quieto, ¿verdad?, no queriendo hacer nada fuera de la voluntad de Dios, hasta que Él diera el ok. Entonces fue algo que ha sido Dios haciéndolo, ¿verdad? Creo que no ha sido el hombre haciéndolo, y pienso que por esa razón están habiendo frutos, ¿verdad? Así es, Señor. Están habiendo frutos porque un alma vale 10,000 mundos. Amén. Bueno,
Por allá dicen que son 10 millones de mundos. Imagínense, hermano, solo piense, un alma vale 10 mil, le voy a poner yo, ¿verdad? 10 mil, Señor. 10 mil mundos vale un alma. Un alma, gloria a Dios. Un alma de Dios, ¿verdad? Entonces, imagínense, y vamos a pensar, ¿verdad?, que allá hubieron, son como quizás unas 10, ¿verdad, hermano? Unas 10 almas. Imagínense, hermano. Multiplíquelo por 10 mil cada uno. Aleluya. Vea cuánto no va a ser quemado, ¿verdad? Así que pienso que, pues yo estoy contento y agradecido con el Señor. Ahí con ciertas dificultades ya en lo físico, pero el Señor va a recompensar por eso. Así que estoy agradecido en esta noche, así que vamos a, por esa razón he pasado, para mostrarles a ustedes. También quiero darle gracias a los hermanos, ¿verdad?, a los que fueron conmigo. Realmente sí se pararon por la palabra y ahí hasta tienen un buen testimonio ellos, ¿verdad?, de la forma en que ellos se comportan. Y qué bonito eso, pues a mí me agrada eso. Así que quiero felicitarlos y esperando de que de eso le ayude a poder ir, como dicen, preparándose para empezar a trabajar ellos, ¿verdad? Así que vamos a ir a la escritura, vamos a estar en Mateo. Son escrituras muy conocidas que han sido malinterpretadas. Entonces hoy queremos verlas desde el ángulo del Espíritu Santo que trajo el mensajero, ¿verdad? Usted sabe que el mensajero, el Espíritu Santo, invisiblemente, solo trabaja con los profetas. Amén. ¿Verdad? El Espíritu Santo solamente le habla directamente a los profetas. Amén. Ya a nosotros nos habla el profeta. Amén. Ah, por eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Ha llegado a ustedes la palabra de Dios? O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Verdad? No, la palabra de Dios llegó a Pablo y después de Pablo pasó a los ministros. Amén, Señor. Entonces, así es hoy, ¿verdad? Amén. Dios le habló al profeta y el profeta dejó sus predicaciones. Amén. Y necesita usted entrar en el Espíritu Santo para poder entender lo que dijo el profeta. Amén. Mire, si lo hemos probado, ¿verdad? ¿Se acuerda antes? Probado. Léame este extracto, hermano. No entiendo nada. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en el Espíritu para poder entender. Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor ahora. Yo no sé, hermano, ¿verdad? Tengo ahí alguna, pero no sé, ¿verdad? Así que vamos a leerlo en el nombre del Señor. Es el verso 13 de Mateo 16. Dice ahí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta todavía está, ¿verdad? Amén. Todavía está, ¿qué significa el Hijo del Hombre? Hay gente que no sabe. Aún ministros no sabe lo que significa el Hijo del Hombre. Y solo hacen a Jesús Hijo del Hombre. ¿Verdad? Pero ahí, fíjese, aquí en esta respuesta, hermano, está para responderle a aquellos que creen que solamente Jesucristo es el Hijo del Hombre. Aquí la misma respuesta, o sea, la misma forma en que los discípulos están contestando, le está mostrando que no solamente Jesucristo es el Hijo del Hombre. Amén. Oiga, fíjese, esta es una de las revelaciones divinas. Amén. Porque mi tema es un manantial escondido de revelaciones divinas. Entonces dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Bueno, pero si no se sabe que el Hijo del Hombre solo es Jesucristo, porque ellos estaban diciendo Juan el Bautista. Así es, Señor. Otros, Elías. O sea que también Elías era Hijo del Hombre, según ellos, ahí en ese punto, ¿verdad? Y sí, ellos eran hijos del hombre. Y otros, Jeremías, o eran hijos de un perro. No, Señor. Eran hijos de hombre. Amén. Entonces está diciendo, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, porque a Jeremías también se le llamó Hijo del Hombre, ¿verdad? O alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? O sea que en otras palabras la gente tenía el concepto que el Hijo del Hombre eran los profetas. Amén. Así es, Señor. Pero ahora no, los predicadores del mensaje dicen, no, solamente Jesús. Mejor la gente, ¿verdad? Sí, los Señor. Religiosos de la época de Jesús sabían que el Hijo del Hombre eran los profetas. Amén. Y ahora ellos piensan que solo Jesucristo es el Hijo del Hombre.
Imagínense qué contraste, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, ahí está lo primero. Entonces dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya directamente la pregunta para él, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Se adelantó aquel que siempre estaba ahí. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Fíjese la diferencia. No le dijo, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Hombre, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Yo creo que está ahí, ¿verdad? Hasta creo que me... No, ahí está, hasta ahí, ¿verdad? Sí, amén. Hasta el 16. Ok. El Hijo de... Ahora vamos a ir, fíjese, a la otra escritura que tengo, que es Malaquías. Conocidísima, ¿verdad? Releída por años. Amén. Por años. Amén. Yo creo que desde el 46 se comenzó a leer esa escritura, porque antes ni se leía, ¿verdad? Entonces vamos a leer el verso 5 y 6. Dice, he aquí os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias en esta hora, en esta noche, por concederme, Señor, la oportunidad de poder compartir con mis hermanos algunos extractos, algunas palabras inspiradas por el Espíritu, confiando que esas palabras puedan encarnarse en nosotros y de esa manera, Señor, ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, mejores reyes, Señor. Así que estamos pidiéndote una vez más, por el nombre del Cordero, que bajes y tome control de él, que habla como del que oye. Por Jesús lo pedimos siempre, amén y amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Bueno, entonces tenemos, fíjese, que ahí está hablando de un profeta, ¿verdad? Del profeta Elías, que él va a venir. Pero sucede que el profeta Elías realmente es un Espíritu Santo. El profeta Elías fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Elías, está hablando del Espíritu Santo que estuvo en Elías, ¿verdad? Entonces, cuando ya pues ahí se sabe que ahí está ya un hijo de hombre, ¿verdad? Un hijo del hombre. Así que quiero ir, fíjese, primeramente, voy a leer una partecita que habla el profeta primero, ¿verdad? Que está en el mensaje Jehová Jiré, creo que está así. Permítame, vamos a ver. No, está en el mensaje Religión de Jezabel. Voy a leer primero ese extracto, fíjese, porque aquí venimos a repetir, a confesar Amén. Lo que el Espíritu Santo ha hablado. Sí, Señor. Confesar significa decir lo mismo. Amén. Entonces yo voy a decir lo mismo que dijo, habló el Espíritu Santo a través de William Branham. Amén, amén. Entonces vamos a ver primero, dice, vamos a ver de dónde saqué yo el tema, ¿verdad? De un manantial escondido de revelaciones divinas. ¿Por qué yo vengo y traigo ese tema? El mensajero lo dice en el mensaje Religión de Jezabel. Está hablando del profeta Elías y está diciendo de que él, fíjese, cuando vino la sequía, él se fue para un lugar escondido, en una cueva, en algún lugar escondido, fíjese, donde ya no oyeron más de él. Y eso está representando que el profeta está escondido, ¿verdad? Amén. En algún lugar, ¿verdad? Está escondido en algún lugar donde pues él está siendo instruido y está descansando también, ¿verdad? Amén, señor. Entonces dice él así, fíjate, hablando de eso, dice, ¿qué hizo Elías? Encontró un manantial escondido allá arriba en la montaña, donde consiguió agua de vida. Usted sabe que los profetas siempre hablan de montañas, ¿verdad? Y nosotros tenemos una gran montaña, ¿verdad? Que es esa gran pirámide. No la pirámide de Egipto, sino la pirámide del cuerpo de Jesucristo. ¿Verdad? Esa es una pirámide y en la punta, fíjese, estamos nosotros. Amén. Nosotros estamos, usted sabe que en la punta de la pirámide, ¿verdad? Ahí usted lo puede ver en un dólar, ¿verdad? Ahí en el último ángulo que tiene,
Ahí está el ojo, el séptimo ojo, fíjese, que está representando al séptimo mensajero. Entonces, ahí, a ese grupo, fíjese, que le habla el mensajero, es la cúspide de la montaña. Entonces, nosotros estamos ahí escondidos. Amén. Ahora, le voy a decir por qué estamos escondidos. Porque en lo físico, la pirámide no tiene esa piedra. Así es. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no ha sido colocada todavía, pero está siendo formada. ¿Me entiende? Entonces, dice el mensajero, tipificándole, ¿verdad?, lo que significa esa montaña. Entonces, dice él, que lo que él encontró, dice, un manantial escondido ahí arriba, en la montaña, donde consiguió agua de vida. Eso es lo que consiguió él, agua de vida. Entonces, consiguió agua, pues, ¿se acuerda que había un chorrito ahí, ¿verdad?, de agua, un manantial? Sí, señor. Entonces, el mensajero está diciendo que esas eran, significa revelaciones divinas. Entonces Elías estaba recibiendo revelaciones divinas, ¿verdad? Y dice él, revelaciones divinas de parte de Dios mientras estaba bajo el poder de Dios, siendo las revelaciones un pequeño manantial escondido mientras que los demás, bueno, eso lo está diciendo el mensajero. ¿Quiénes serán los demás? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes serían los demás? Mientras que los demás, bueno, la historia dice que eran los demás, ¿verdad? Aquellos, pero hoy, ¿quiénes son los demás? Mientras que los demás estaban pasando hambre, pero están pasando hambre porque quieren. Realmente están voluntariamente pasando hambre. Dios bendiga a sus siervos. ¿Entiendes? Aquellos cuervos le llevaron algo de comer mientras estaba aislado de la gente. Sí, señor. ¿Y qué es lo que significa eso, hermano? Ya en la revelación divina. Dice que los cuervos representan los verdaderos ministros que están manteniendo la voz del séptimo ángel, la están haciendo viva. Amén. Eso es lo que significa, hermano. No significa que cualquier siervo, no. Siervos que mantienen, ¿verdad?, la voz de Elías viva. Amén, amén. Allá, dice, estaban ellos con hambre de un avivamiento. ¿O cree usted que no es cierto eso? Sí, señor. Sí, señor. Todos allí tratando de hacer un avivamiento falso. ¿Me entiende? Y dice, y todo aquello sucediendo, decían, ya no se oyen sus avivamientos. ¿Verdad? ¿Ves que ya no se oyen los avivamientos que trajo William Branham? Ya no. ¿Dónde estará aquel anciano fanático que andaba destrozando nuestras organizaciones? ¿Dónde estará? ¿Verdad? Aún muchos dicen que está, mire, se han atrevido algunos de decir que está en el infierno. Para decirle, hermano, que hubo una persona crítica que me criticó porque yo dije que William Branham era el hijo de Dios. Yo no sé, y es seguidor porque hasta la fotografía tiene. ¿Cómo es eso que tiene la fotografía? Fíjense, esta que está aquí. La tiene él y dice que William Branham no es el hijo de Dios. Entonces piense, hermano. ¿Usted cree que ese hombre nos está muriendo de hambre? Sí, señor. Está muriendo de hambre, hermano. Así es. Entonces dice él, ¿dónde estará ahora? No lo sabían. Y hoy tampoco lo saben. Amén. ¿Va? Él se apartó con Dios a un lugar aislado donde no escucharían su voz. Eso está pesado, ¿verdad? Él se apartó con Dios a un lugar aislado donde no escucharían su voz. Entonces comenzaron a entender, dice. ¿Se da cuenta, hermano? Señor. ¿Por qué serán las cosas así? Porque se está cumpliendo la profecía, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora voy a ir a otro extracto, fíjese. Y este está en el mensaje. Vamos a ver. Bueno, creo que aquí lo tengo, fíjese. En el mensaje titulado La Edad de la Iglesia de Filadelfia.
Pero ustedes dicen, dice Elba, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué hombre produjo eso? Etcétera. Dice él, fue una revelación, fue una revelación. Muchos de ustedes aquí la han recibido, muchos de ustedes aquí han recibido esa revelación, porque toda, voy a decir algo, dice ahora, miren, toda su iglesia está edificada sobre revelaciones divinas de sí mismo. Amén, amén. ¿Y cuáles son las revelaciones divinas de sí mismo, hermano? ¿Qué cree usted que son las revelaciones divinas de sí mismo? Fíjese, dice el mensajero que son los siete sellos. Pero si ha fijado que los siete sellos a nadie le entusiasma. Yo creo que ni aquí se entusiasma con los siete sellos, pero ni aquí, hermano. Si es que, es que es una cosa, es que mire, hermano, nosotros vamos a tener sorpresas. Señor, no, yo a veces, yo no quiero decirle esto a ustedes aquí presentes, pero hermano, ustedes está serio. Porque mire, fíjese lo que está diciendo él. Toda su iglesia está edificada sobre revelaciones divinas de sí mismo. Y en otro párrafo, que ya se lo va a leer, dice él que esas revelaciones divinas están dentro de los siete sellos. Señor. Pero ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán esas revelaciones divinas? ¿O qué será lo que hay ahí? Hermano, está tremendo esto. Esto fue lo que me impactó a mí. Yo digo, Señor, porque yo hice un audio, hice un corto, ¿verdad? Donde estoy hablando de la restauración que trae William Branham. Y yo les estoy diciendo ahí que qué es lo que les ha restaurado a ustedes. ¿Verdad? Así, hasta con música se lo pongo, ¿verdad? ¿Qué es lo que les ha restaurado a ustedes? Porque yo le puedo decir, les dije a ustedes, que es lo que Dios me ha restaurado a mí. Y fíjense que yo dije eso, pero realmente no sabía lo que me había restaurado, porque yo lo comparé, fíjense, a la santificación. Yo les dije, Dios me ha restaurado, ¿verdad? Y puse el ejemplo, yo le puedo decir de lo que Dios me ha restaurado. Pero la palabra correcta era, yo le puedo decir a usted de lo que Dios me ha limpiado. ¿Me entiende? Porque restauración es volver a lo original. Y yo lo que estaba diciendo es que hay gente que es muy prepotente, ¿verdad? Muy orgullosa, muy jactanciosa, muy mentirosa, muy lujuriosa. Y siguen así en las iglesias y dicen que Dios los ha restaurado. Entonces yo estaba comparando eso con la restauración que vamos a ver ahora. ¿Me entiende, hermano? Entonces esto fue lo que me amplió el cuadro. ¿Me entiende? Me lo amplió de una manera que yo espero que usted lo vea. Y si no lo ve, pues lo lamento, ¿verdad? Que usted no lo vaya a ver. Pero mire, fíjese lo que dice aquí. Entonces, ¿dónde estamos edificados nosotros? Sobre las revelaciones divinas de sí mismo. ¿De quién es él? Amén. Es así. Si ustedes no creen eso, y eso es lo que está diciendo él, si ustedes no creen eso, entonces abramos en Mateo 16. Entonces, ¿sobre qué está edificada la iglesia? ¿Sobre quién es él? Amén. Amén. Y él está preguntando otra vez, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sí, señor. Pero aquel ni tan siquiera cree que es el Hijo. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo. Amén. El Cristo, el ungido, ¿verdad? Sí, señor. El Hijo del Dios viviente. Sí, señor. Hermano, pero la gente no sabe quién es Él. Y si no sabe quién es Él, con un gran ministerio, hermano. Imagínense que van a saber quién soy yo. Hermano. Eso, si aquí, hermano, no saben quién soy yo todavía. Se lo digo allá en la red. Aquí hay muchos que no saben quién soy yo. Así es, señor. Amén. ¿Me entiende? No digamos en el caso del hermano Branham con un gran ministerio que se puede decir, no, si él es el Hijo de Dios, ya aquí nosotros, ¿verdad? Allá afuera sabemos que se están muriendo de hambre, por lo tanto no saben. Entonces dice él, Mateo 16, 18, dice él aquí, ¿verdad? Pero ya lo vimos, ¿verdad? Amén.
Ustedes verán en un minuto que toda la revelación está edificada sobre sí mismo. Entonces, ¿cuál es la revelación primera que tuvo, fíjese, la iglesia? La primera revelación que tuvo, hermano, está en Apocalipsis. Y vamos a ir a Apocalipsis 1, 10 al 13. Yo sé que le va a parecer un poquito álgebra, más que todo a ti, Eliezer. Vas a pensar que estoy hablando álgebra, porque mientras no sepas esto, mientras no sepas el ABC, ¿cómo vas a entender estas cosas? Y esto es general, ¿verdad? Para todos también, ¿verdad? Pero me refiero a Eliezer porque lo veo un poquito bien, bien calmadito con su papá, ¿va? Sí, señor. Tranquilito, ¿verdad? Como que no pasa nada, que todo está bien. Bueno, ojalá que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Uno, diez. Hoy, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En primer lugar, usted tiene, ¿cuál es el día del Señor? El de nosotros. Amén. Igual día que este, yo no estoy en el día del hombre. Estoy en el día del Señor. Amén. ¿O no ha venido el Señor? Señor. Entonces estoy en el día del Señor. Entonces dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, fíjese lo que va a decir esa voz, yo soy el Alfa y el Omega. Y no eso es lo que lo que acaba de decir William Branham, pues. ¿Verdad que él era el Alfa y el Omega? O sea, ¿quién es el Alfa y el Omega? El Espíritu Santo en él. Ese es el Alfa y el Omega. Entonces dice, el primero y el último, y escribe en un libro, etcétera, ¿verdad? Fíjese, pero dice el verso 12, lo voy a dejar ahí, vamos al 12. Y me volví para ver la voz. Fíjese, usted sabe que usted no va a poder ver una voz, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que no va a poder ver la voz? Pero va a ver de dónde sale la voz. Sí, señor. ¿Verdad? Alguien, una voz por ahí dice, ¿quién será, pa? Y ya va a ver usted si es, quién es, si es mujer o si es hombre, ¿verdad? Amén. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que vieron, pues? Un hombre. Un hombre. Amén. Gloria a Dios. Hermano, cuando yo entré en el Espíritu en el año 1980, lo primerito que vi fue al Hijo del Hombre. Amén. Amén. Y esa es la primera revelación, dice el mensaje. Amén. Y es la más grande. Amén. Ahora, dice, pero ¿cómo usted puede decir que es William Branham? No, yo no he dicho que es William Branham. Yo no he dicho que es él. ¿Sabía usted quién es ese Hijo del Hombre que aparece en medio de los candeleros? ¿Quiere que se lo diga? Aquí va la primera revelación divina. Yo creo que usted no lo sabe, hermano. Es la novia. Amén. Así es. Gloria a Dios. Ahora dice, van a decir los críticos, entonces no es William Branham, pero es que la cabeza de la novia es William Branham. Hermano. Y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante. Fíjese, todavía le pone semejante, se parece pues al que ustedes le llaman Hijo del Hombre, ¿verdad? Así es. Semejante, por esa razón es que Daniel, el domingo, en la predicación del domingo, Daniel lo vio a ese como hombre, dice, que venía a agarrar el reino y el poder, ¿verdad? Porque él es la cabeza, y él no viene solo, viene con millares, porque él es la cabeza de la novia. Sí, señor. Entonces, ahí va a venir el religioso y dice, no es Jesucristo. Pues sí es él, hombre, pero encarnado. Así que dice, en medio de los 7 candeleros de... ¿Qué son los candeleros, hermano? ¿No son las edades de la iglesia? Sí, señor. Entonces, todas las edades de la iglesia, ahí está formándose ese Hijo del Hombre. ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Así es. Hermano. Amén. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
sus cabezas, bueno, etcétera. Ahí está toda la descripción de toda la gloria séptuple o quinta, segunda, tercera, primera, que tenía ese ser ahí. Sí, Señor. Dice que su voz era como muchas aguas. ¿Por qué? Porque es toda la novia en el juicio, ¿verdad? Amén. Entonces, mire, entonces ahí tenemos donde dice toda su iglesia. La iglesia no solo somos nosotros. Así es, Señor. Toda su iglesia está edificada sobre revelaciones divinas de sí mismo. ¿Es así? Toda su iglesia edificada sobre las revelaciones de sí mismo. Amén. Y viene y comienza a hablar sobre Mateo 16, que ya se lo leí yo, ¿verdad? Sí, Señor, amén. Entonces comienza a decir él lo que dije el domingo, ¿verdad? Ahora tal vez usted ya entiende. Muy bien, la primera de todas las revelaciones es la suprema deidad de Jesucristo. ¿Y dónde está? En su novia. Amén. Amén. ¿Verdad? En su novia, ahí está todo lo que Dios era, lo derramó en Jesús. Amén. Todo lo que Dios era, lo derramó en Jesús. Todo lo que Jesús era, lo derramó en nosotros. Amén, Señor. Entonces dice, usted debe saber quién es él cuando escucha la voz. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces yo pienso en este caso que ninguna persona que escuche a un falso no lo va a detectar. Lo va a detectar rápido. Sí, Señor, amén. Un hijo de Dios va a detectar el falso rápido. Amén. ¿Me entiende? Entonces dice, muy bien, la misma voz que sonó en el monte Sinaí, la misma voz que sonó en el monte de la transfiguración, amén. La misma, uno como el Hijo del Hombre. Amén. Así es, Señor. Hermano, cada día, y se fija que va revelación. Usted sabe lo que es revelación, ¿verdad? Sí, amén. Revelación es algo que está cubierto, como yo pongo aquí un manto, ¿verdad? Así es. Y le quito el manto y digo, mire, aquí está la revelación. ¿Verdad? Vamos a revelar la foto, ¿verdad? ¿Se acuerda antes? Con las cámaras de antes. Tomaban la fotografía y decían, ya mandaste a revelar el rollo, ¿verdad? Ya lo mandaste a revelar. No, todavía ahí lo tengo. No, André, mandalo a revelar, hombre, a ver cómo, qué es lo que sale, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces ahora ya no necesitamos eso, ¿verdad? ¿Por qué no necesitamos venir y revelar las cosas? Porque ya están reveladas, ¡sí, hermano! ¡Sí, Señor! ¡Gracias, Señor! Ya no necesitamos quitarle nada. Antes, hermano, allá en el tiempo de Lutero, esperando a ver cuándo iba a ser quitar el manto y para ver qué es lo que había dentro, ¿verdad? Ahora ya no, usted toma la foto y ¡ra! Ahí está ya. Amén. ¿Verdad? No necesita usted revelar nada, pues ya está ahí. Ya. Amén. Pero tomo una foto ahorita con el teléfono. No voy a ir a revelarlo, a ver qué sale, a ver cómo le salió la cara a la hermana Tati. No, ahí está ya cómo salió, hombre. Amén, amén. ¿Por qué? Porque la revelación es instantánea. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que muy bien, la primera de todas las revelaciones es la suprema deidad de Jesucristo. ¿Cuál es eso? Que está en su novia. Porque ya que está en Jesús, y eso ya lo sabemos. Hermano, ¿y quién no le va a venir a decir que Jesucristo es Dios? Solo un loco, ¿verdad? Un loco que yo creo que esto aún gente del mensaje, hermano, todavía no sabe que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. No, todavía lo hacen un hijo. Sí, no, Señor. Él fue un hijo solo para morir, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero como su cuerpo, como hijo. Pero él no es hijo, él es mi padre. Sí, amén. 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 Hermano, se le ha dado por todos lados, ¿verdad? Sí, Señor. A cada rato leo Hebreos 2:14 para que se convenzan, pero es difícil, hermano. Eso no se convencen, olvídese. Bueno, ojo, vamos a ponerle ojo a esto. Ahora, este mensajero de Malaquías 4, por eso le leí yo Malaquías 4, ¿verdad? Amén. Este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17, bueno, le vamos a leer Apocalipsis 17 para los que no saben. Acuérdense que hay algunas personas que nos están escuchando por primera vez o que no saben estas escrituras, entonces las vamos a leer, ¿verdad? Amén. 17, dice 17, dice, pero en los días de la voz, ahí está la voz, ¿verdad? Pero en los días de la voz, en los días de la voz, quiere decir que esa voz va a permanecer por mucho tiempo. Amén. ¿Me entiendes? La voz va a permanecer por mucho tiempo. Ahí está la voz.
Yo se la estoy repitiendo, pero usted la puede escuchar en la cinta. Usted la puede escuchar en internet, ¿verdad? Y aquí está diciendo, ¿verdad? Pero en los días de la voz, en los días, en las semanas, en los años, que esté esa voz, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder, hermano? Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, porque Juan lo oyó como voz de trompeta, ¿verdad? El misterio de Dios se terminará. Entonces, hermano, ¿por qué es que viene a decir y la revelación? Si ya se terminaron, ya se dieron las revelaciones. Si usted no las cree, pues es lógico que todavía usted está ciego, ¿verdad? Sí, señor. Como él lo anunció a sus siervos los profetas, como se lo anunció a Moisés, como se lo anunció a Daniel, como se lo anunció a Jeremías, como se lo anunció a Ezequiel, de este séptimo ángel. Amén. ¿Me entiende? Entonces dice él, ahora este mensajero de Malaquías 4 es el mismo de Apocalipsis 17, ¿verdad? Amén. Así que este mensajero hará dos cosas. Fíjense lo que va a hacer él, dos cosas. Uno, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos hacia los padres. Vaya y pregunte usted a todos los ministros del mensaje. Y dígale, fíjeme, no me dan ganas de decir esto. Hermano, porque se lo van a agarrar bien tranquilito, sin tanto esfuerzo. Y yo a las plenas 2 de la mañana, ¿me entiende? El Señor me levanta para ver esto. Y esto se lo van a comer y todavía lo van a vomitar. Eso están condenados, hermano. Sí, Señor. Porque imagínense, dos cosas va a hacer este mensajero de Malaquías 4 y Apocalipsis 17. Uno va a ser, una cosa va a ser convertir los corazones de los hijos a los padres. Yo le puedo preguntar, ¿ya te convertiste vos, tu corazón? ¿O tú ya te convertiste tu corazón a tus padres? Y estos son bárbaros, hermano, que piensan que son los papás biológicos. Es que, hermano, es que, mire, hermano, lidiar con tanta ignorancia. Así es, Señor. Pero no es culpa de la gente, es culpa de los líderes. Amén. Amén. Hermano, predicadores neófitos. Amén, Señor. Predicadores ignorantes. Amén. Parados ahí solo por emoción. Así es, Señor. Igual que la denominación. Amén. ¿Me entiende, hermano? Entonces dice él, ¿qué va a hacer este? Lo primero que va a hacer, convertir los corazones. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿y usted ya fue convertido de eso? Pues fíjese que yo no sé, hermano. Yo como ando en otros negocios. No sé si yo me habré convertido. Yo en ese audio pequeño yo dije, ¿verdad? ¿Qué le ha convertido, o sea, qué es lo que le ha restaurado el Señor a usted? ¿Verdad? Porque yo le puedo decir qué es lo que me ha restaurado. Y el Señor me lo confirmó hoy en la madrugada. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Bueno, ese es uno. Dos, él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10. Sí, amén. Yo le digo una cosa, ¿usted lo sabe? No. Pero ahí están en los sellos. Sí, Señor. Ahí están en los sellos, hermano. Si usted no tiene que ir a buscar otra cosa, ahí están en los sellos. Hay cierto predicador que está predicando que los siete truenos están revelados. Pero no lo dice. Es que ese es el problema, que habla y habla y no lo dice, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no le voy a decir, me voy a quedar ahí, ¿verdad? Ya va a llegar el momento. Él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10. Dice, no, pero eso va a ser en el futuro. Ok, vamos a ponerlo en el futuro. Los cuales son, ¿qué son? ¿Qué son los misterios de los siete truenos, hermano? Mire, este extracto, hermano, en la edad de la Odisea está. Y le hemos dado vuelta, bueno, yo, ¿verdad? Le he dado vuelta para arriba y para abajo esa edad de la Odisea y no me había dado cuenta de esto. Amén. ¿Verdad? Los cuales son las revelaciones. ¿Qué son los siete truenos? Las revelaciones contenidas en los siete sellos. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las revelaciones? Porque muchos pueden tener los siete sellos, no, ya lo leí, hermano, ¿verdad? Pero dígame cuáles son las revelaciones de los siete truenos. ¿Eh?
¿Dónde están? Contenidas en los siete sellos. ¿Qué puedo decir yo, hermano? Usted tiene que entrar en el Espíritu para que usted pueda entender la voz como de trompeta. No hay otra manera. Serán estos misterios. Aquí lo voy a explicar, aquí lo voy a explicar. Mire, mire qué bonito. Párrafo 37 de la Edad de la Odisea. Dice, serán estos misterios o serán estas verdades. Aquí le llama verdades, misterios. ¿Verdad? Lo que los truenos revelaron son verdades, son misterios, son secretos. Que ya no son secretos porque ya los revelaron. ¿Verdad? Serán misterios, verdades, revelados divinamente, los que literalmente, oiga bien, literalmente convertirán los corazones de hijos a los padres de Pentecostés. Pues fíjese, hermano. Y él lo dice, exactamente así será. Ok. ¿Qué dice el neófito? Lo mismo se quedó. Bueno, ahí quédate así. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Párrafo 112, ya no, y ahí lo dejo, que el Espíritu Santo le revele a usted. Oh, yo amo eso, dice. Este es el 112 del mensaje, el quinto sello. Aquí vamos a entrar ya dentro de los sellos, ¿verdad? Oh, yo amo esto, dice. Ahora es que estoy comenzando a sentirme religioso. Quizás sea el estímulo, noten. Cuando esas revelaciones, dice, en la presencia de esa bola de fuego. Amén. Presente ahí en el cuarto. Oh, hermano, aunque lo he visto desde niño, cada vez que se me acerca me da temor. Así es, mi amor. Casi me pone en una condición inconsciente. Amén. Nunca se acostumbra a uno. No es posible porque es demasiado sagrado. Hermano, ¿usted cree que yo le voy a venir creyendo a otro hombre que me venga diciendo que tuvo revelación? No. Hermano, no, es que fíjese que yo tuve una visión, un hambre, le digo, tú has soñado, eso es lo que pasa. No, no, me ve. No, pero es que fue visión, no, vos estabas dormido. Le digo. Eso es lo que pasa, tú no has tenido visión, visión. Para tener una visión, tú tienes que tener las dos conciencias unidas. Así es. ¿Y cómo? Pues solamente los profetas tienen las conciencias unidas. Un profeta puede estar parado aquí y puede estar teniendo una visión. Amén. ¿Verdad? O teniendo un sueño, porque una visión es un sueño interpretado. Señor. Una visión es un sueño interpretado. ¿Me entiende, hermano? Pero si estos vienen con sueños y no se interpretan, no son visión. Bueno, pero mire lo más duro. Bueno, ya vimos que son las revelaciones, que son los misterios, pero ahora dice que no hay que enseñarle los misterios a la gente. Y entonces, hermano, imagínense que yo diciéndole los misterios y las revelaciones aquí, mire cómo están. Yo quisiera que vinieran, hermano, para que vean cómo están aquí. ¿Me entienden? Una frialdad terrible. Sí, señor, amén. ¿Pero por qué, hermano? Porque estamos en una situación terrible, hermano. Mire, si solo piense, observe si usted ve el cuerpo que tiene. Sí, señor. Amolado totalmente su cuerpo. Así es. Arruinado. Así es. Apestoso. No, es que está horrible, hermano. Sí, y todavía andamos ahí de orgullosos. Hermano, qué terrible. No, hombre, qué cosa. 106 del segundo sello. No le he entrado todavía a las revelaciones divinas. Pérez. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir a 1 Timoteo. No, hombre, hermano, esta cosa está deliciosa. Yo no sé por qué usted no se goza. Yo a veces me quedo sorprendido y digo, yo, ¿cómo está esta situación, pues, hermano? También debes de saber esto. Mire, mire, mire. Mire qué bonito esto. Porque le voy a leer eso porque el profeta lo va a decir en el segundo 6. Acuérdense que ahí está lo que reveló el mensajero de lo que los truenos dijeron. ¿Me entiendes, hermano? También, póngame de pie al muchacho ahí. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos porque va a haber guerra. No. Peligrosos en lo espiritual. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cree usted que hay hombres que se aman a sí mismos? Sí, sí. Aquí tengo varios, perdón.
Olvídese. Hombres amadores de sí mismos, ávaros. ¿Cree usted que no son ávaros? Sí, señor. Tal vez aquí no va. Vanagloriosos, soberbios. Soberbios. Hay soberbios aquí. Hermanos, si no tengo una gran multitud y los puedo enumerar. Sí, blasfemos. Hermanos, ¿por qué son blasfemos? Hermanos, al negar lo que el Espíritu Santo está diciendo, es una blasfemia. ¿O no se acuerda de aquellos blasfemos que se fueron? Sí, señor. Esos se fueron por blasfemos, hermanos. Sí, no creyeron que era Dios hablando. Amén, amén. Dice, blasfemos desobedientes a los padres. ¿Cuáles padres, hermano? No, mi mamá, mi papá. No, a los apóstoles. Amén. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los pastores, porque yo soy un padre para ustedes. Amén. Sí, señor. Así que dice, amadores de sí mismo, ávaros, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Pero ni eso tienen, hermano. Amén. Implacables, calumniadores. ¿Qué andan diciendo? Hermano, ya vamos a tener una reunión mañana para que sepan cómo llega la calumnia. Llega, sí, señor. Llega el ruido y cómo la gente tiene imágenes ilusorias de las personas. ¿Me entiendes, hermano? Sí, señor. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Así es, señor. Quieren que se le dé lo malo. Si yo le estuviera predicando dogma y credo, le aseguro que hubiera un gran avivamiento. Así es. Pero sí, como señor. Estoy predicando lo bueno, no lo quieren. Así es. Traidores. Amén. ¿Cree usted que no han habido traidores aquí? Sí, señor. Hermanos, se les puedo decir los nombres. Amén. Algún día los voy a decir. Amén. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencias, ay, que yo, el Cristo, mi Cristo, ¿verdad? Amén. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amén. ¿La eficacia de qué? De la palabra. Mire lo que va a decir el mensajero. Impetuosos. Párrafo 106 del segundo sello. Impetuosos, infatuados. ¿Ven ustedes? Sabios, ilustres, inteligentes, que tendrán apariencia de piedad. Simplemente andar diciendo, pues somos cristianos y debemos de ir a la iglesia. Que tendrán apariencia de piedad, pero negando las revelaciones. ¡Amén! ¡Sí, señor! ¡Así es! Mire la traducción que dio el profeta. ¡Amén! Mire, hermano. ¡Oh, señor! Vaya por todos lados. Tienen apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque están negando las revelaciones que trajo ese hombre. ¡Amén! ¡Sí, señor! Hermano. Entonces, hermano, dice negando la revelación. Sí, señor. Y aquí, como dice, negando qué? La eficacia de ella. La eficacia de ella. Uh-huh. ¿Verdad? Es lo mismo. Sí, señor. ¿Qué es lo que da, digamos, la eficacia de la palabra? La revelación. Amén. Y además de negar las revelaciones, también están negando el poder y las obras del Espíritu. ¿Quiénes serán esos que negaron, hermano, la revelación y el poder de las obras del Espíritu? ¿Quién será? Podemos enumerarlo, ¿verdad? Podemos decir los nombres. Pero mire lo que me dice la Escritura. A estos evita. Amén. No, hermano, si nosotros hasta los saludamos. ¿Verdad? ¿Verdad que los saludamos? Sí, amén. ¿Cómo estás? Y quieren que hasta que se abracen. ¿Cómo estás, hermano? No me dice hermano, no, hermano. Hermano, ¿y cómo usted sacó? Aquí me está diciendo, el profeta de Dios me está diciendo que los que niegan, los que tienen apariencia de piedad, que van a la iglesia, eso es lo que está diciendo, pero niegan las revelaciones. ¿Y qué es lo que se les ha predicado aquí, pues? Puras revelaciones, ¿verdad? Puro misterio, puro secreto aquí. Y también niegan el poder y las obras del Espíritu, en sus propias casas, viendo la manifestación del Espíritu. Entonces el mensajero dice, a estos evita. Amén. Hermano, está serio, ¿verdad? Sí, amén. Hermano, ya se puso más dura la cosa, ¿verdad? Amén. ¿Ven? Ahora noten, él dijo, porque de estos, vamos a ver qué hacen estos. Vamos a verlos. Los vamos a identificar con otra cosa. Porque de estos, mire, ellos niegan la revelación que se dio, que se está dando. Amén. ¿Verdad que sí? Niegan el poder y las obras del Espíritu Santo. Sí, y además de eso, dice que se meten en las casas
y llevan cautivas a las mujercillas. ¿Qué significa eso? Que hay con esas mujeres que ya saben cómo son. ¿Me entiendes? Y las conocen. Que tienen como 3, 4, 5 maridos y vienen estos predicadores sancochados. Y a, hermanita, Dios te bendiga. No tiene el suficiente valor, el coraje de decirle, hermana, usted está mal, arréglese. Pero ahí diciéndole que va para el cielo. Eso no indica que son mujeres llenas del Espíritu Santo. Mujercías arrastradas por diversos deseos. Así es, Señor. Chismosas, ¿verdad? Amén. Porque mírela, hermano, yo le quiero decir una cosa. Esa gente, por las mujeres fue que se fueron. Sí, Señor. Amén. Amén. Hermano, por las mujeres se fueron. Mujeres, con su lengua, ¿verdad? Imagínense, hermano. Por esa razón fueron contaminados. Sí, amén. Es triste, ¿verdad? Y el profeta Dios comienza a enumerar y a decir los nombres. Yo no los voy a dar, ¿verdad? En esta ocasión. Amén. Asambleas de Dios, el Concilio General organizaron a Pentecostés en primer lugar y los colocaron de manera que no pudieron aceptar las revelaciones. ¿Va? Clarito lo digo. Sí, amén. ¿No saben ustedes lo de la unidad que ustedes han hecho lo mismo? Así es. ¿Cómo pudieran ustedes recibir un mensaje de simiente de la serpiente? No, Dios, no, hombre, qué barbaridad. Aquí lo tengo, de simiente de la serpiente. ¿Cómo pudieran ustedes recibir un mensaje de simiente de la serpiente? Mire, seguridad eterna. Aquí lo tengo, seguridad eterna. ¿Verdad? Está serio. Y estas otras cosas que han salido, ustedes se han organizado tan estrechamente. Dice, nosotros no nos hemos organizado. ¿Y entonces qué están haciendo? Así es, sí, Señor. Ya pusieron un capitán que lo lleve para Egipto de nuevo. Sí, Señor. Amén. Así es. No, así dijeron ellos, pues. Amén. Dijeron nosotros, nosotros no vamos a hacerle caso a este, ¿verdad? Muy bravucutón, muy bravo, solo regañando pasa. No, ¿sabe qué? Mejor le vamos a buscarnos un capitán, ¿verdad? Amén. Y el Señor, como es bondadoso, se los mandó desde El Salvador, se los mandó. Así es, Señor. ¿Verdad? Así es. Se los mandó al capitán, ¿verdad? Y le dijo, vámonos para Egipto, pues. Y tanto ustedes quieren, ¿verdad? Me lo llevo para allá. Ustedes se han organizado tan estrechamente que ni siquiera le dan paso a eso por su puerta. ¿O no? Sí, hermano. Ajá, ajá. Lo mismo que hizo Balaam. Amén. Pero Dios no cambió de pensamiento. Amén. Gloria a Dios. Olvídese, ¿usted cree que voy a cambiar de pensamiento? No, no, Señor. A mí que me importa cuántos capitanes vengan. Amén. Sí, Señor. No me interesa. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, Señor. Yo le voy a decir algo, hermano. Aunque venga echando demonios fuera demonios, aunque venga sanando enfermos, ya negó la revelación. Amén. Hermano, si la revelación es que lo va a meter al cielo. Amén. Y si la niega, ¿cómo lo van a meter al cielo? Ay, Señor. Tremendo, ¿verdad? Me he quedado, pero hasta pasmado, asustado. Imagínate lo que Dios nos da. Amén. Gracias, Señor. Hermano, más clarito no puede hablar Dios. Hermano. Gracias, Señor. Hermano, por eso que Dios me levanta en la mañana y no, hermano, okay. Me voy para el poco de mensajes preparados que tengo. Saqué este, miren. Se llama Revelaciones Divinas. Amén. Imagínese, hermano. Párrafo 37 del mensaje Cuenta Regresiva. Mire qué bonito es el mensaje, cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Verdad? Mire qué tremendo. Pero Dios en el logro espiritual, porque Él tiene un logro, ¿verdad? Sí, amén. Está yendo hacia adelante. Amén. No hacia atrás. No hacia atrás también. Amén. No, hombre, hermano. Se fija que estamos en el Espíritu. Amén. Él está yendo hacia adelante, mirando en la palabra y creyendo las promesas de cosas que aún no han sucedido. De las revelaciones espirituales que manifiestan las cosas espirituales que Él ha prometido.
¿Qué es lo que ha prometido el Señor, hermano? El regreso de William Branham. ¡Amén! ¡Así es, Señor! ¿Para qué viene William Branham, hermano? Para irnos de aquí. ¡Amén! ¡Así es, Señor! Sí, hermano. Hermoso esto, ¿verdad? Está tremenda la cosa, hermano. Este extracto lo leí, pero yo no sé en qué, cómo estaba. Yo le dije al Señor, Señor, le dije, yo quiero que tú hables ahí con esos extractos. Así es, Señor. Que aún han sucedido de las revelaciones espirituales que manifiestan las cosas espirituales que Él ha prometido. Él las ve suceder. Yo ya las vi suceder, hermano. Así es. Hermano, si esto se consiguiera un capitán para Egipto, nosotros nos hemos conseguido uno para la eternidad. Sí, Señor. No, hermano. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y dice él, compara esto, mire cómo él, se llama cuenta regresiva, ¿verdad? Sí, dice, como los científicos están trabajando en su laboratorio con diferentes cosas para ayudar al hombre, tomando la creación, el hombre espiritual está mirando hacia adelante, buscando algo que Dios prometió, que aún no ha sido creado todavía. Oh, Señor. O sea que William Branham, su cuerpo no ha sido creado todavía. No ha sido creado el cuerpo de William Branham. No, si ya se le creó, mire, si ahí lo tenía, mire. No, el cuerpo palabra. Mire, que aún no ha sido creado. El hombre natural mira hacia atrás, el hombre espiritual mira hacia adelante. No, hombre, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Ahora yo le voy a decir una cosa, sí, dice, Satanás odia la revelación. Párrafo 20 de la revelación de Jesucristo. Fíjese, mire lo que está diciendo el mensajero. Sí, dice, Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros. Amén. Pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ellos. ¡Aleluya! Mano, gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor. Y no paramos con estas vitaminas. Sin mencionarles todavía esto, ¿verdad? Mire. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que ahí están los cainitas adorando, ¿verdad? Y nos ganan en la adoración, hermano. Los cainitas nos ganan, hermana Benita. Vaya a cualquier iglesia que no cree estas revelaciones y mire cómo adoran. Chillan como una cabrita bien gritona. Hermano, y con eso nos quieren impresionar. Hermano, yo tengo un testimonio de, bueno, varios testimonios. De personas que lloran, hermano, que hasta los ministros se quedan asustados. Yo vi uno ahí en Phoenix. Hermano, estábamos en la montaña del sur, ahí donde William Branham subió a ver la ciudad. Ahí estábamos nosotros y teníamos ahí un convivio. Y ese hombre, ¿sabe qué? Yo iba, le digo, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles son los extractos para nosotros? Le dije. Imagínense en aquella época, 2001, preguntándome cuáles eran los extractos para nosotros. Porque la Biblia tiene extractos para nosotros. Amén. Que son para nosotros. En el mensaje es lo mismo. Amén. Entonces yo preguntaba, hermanos, ¿cuáles serán los extractos que William Branham dijo que son para nosotros? Y de repente el hombre se pone a llorar. Y comienza a llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Hermano, yo nunca he visto un hombre que llorara como ese hombre tan impactante la forma que estaba llorando. Y todos creímos que era el Espíritu Santo. Y era falso. ¿Sabe qué es lo que, por qué Satanás hizo eso? Para que no captaran esto. Para que no captaran, hermano, lo que yo les estaba diciendo. Así es. ¿Y cuándo lo he venido a comprender? Pues hasta ahora.
Gracias, Señor. Yo digo, qué barbaridad. O sea que el diablo usó a ese Cainita adorador y lo puso a chillar, hermano. Y nombre y todos ahí, hermano, ¿y qué es lo que sintió? Le decían a otra por allá, ¿qué es lo que sintió? No, pues algo bien bonito, hermano, que me recorrió. Ay, aleluya, sigamos orando, hermano, sigan chillando, ¿verdad? Hermano, mire el diablo. Caín adoró. Él hizo todas sus obras carnales, al igual que la iglesia carnal de hoy día. Ellos van a la iglesia y adoran. Caín adoró, él no era un infiel, porque no son infieles, ¿verdad? Él no era un comunista, Caín era un creyente. Ah, entonces no me venga a decir, no, hermano, que soy creyente. Pues si aquí está diciendo que Caín era creyente. Él se acercó a Dios y le edificó un altar. Él hizo todo acto religioso que Abel hizo. Pero él no tenía la revelación espiritual de la voluntad de Dios. Amén. Ahí está. ¿De qué sirve que hagan todo eso si ustedes niegan la voluntad de Dios? ¿Y qué es la voluntad? La palabra de la hora. Bendito sea el nombre. Póngase de pie, hermanos, ahí lo voy a dejar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo tiene usted, lo ve usted. Él no tenía la revelación espiritual. Amén. Entonces tenga mucho cuidado usted. Así es. Si usted no tiene la revelación espiritual, ya lo vimos de qué. Amén. ¿Verdad? Amén. De la revelación de sí mismo. Usted no la tiene. Y esto es el problema, dice. Amén, amén. Este es el problema con la iglesia de hoy. Así es, Señor. Y Jesús dijo que él edificaría su iglesia en esa revelación espiritual. ¿Lo captó usted? Señor, amén. Oh, Señor, que sus ojos pudieran abrirse en estos momentos. Amén, Señor. La revelación espiritual. ¿Y cuál es esa revelación, hermano? Ahora ellos podrían, dice, tener razón. Pero para mí ambas están equivocadas. Era sobre la revelación espiritual de quién era él. Amén. Carne y sangre no te lo han revelado a ti, Pedro. Pero mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto a ti. Amén. Ahí dice, se fija, él no era el Padre porque le dice el Padre que está en los cielos. ¿Entiendes? Se fija porque no tiene una revelación, no entiende. Amén. Y sobre esta roca, la revelación de quién Él es. Así es. Sobre la revelación, Él es la palabra y el todo. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Eso mostró que las puertas del infierno estarían en contra de ella. Así es, Señor. Así que oremos, hermano Padre Celestial, gracias en esta noche por habernos permitido, Señor, estar aquí en esta hora, Señor, dando a conocer, Señor, lo que tú quieres que este pueblo sepa. Señor, estamos demasiado sabidos. Creo que no tenemos excusa. Señor, que ninguno de nosotros vaya a perder esa brújula. Y que un día, Señor, vayamos a ser condenados por haber rechazado esto. Señor, esto es lo máximo que nosotros podemos recibir, Señor. Ya no hay más. Ya no hay más para la iglesia gentil. Esto es todo ya. Lo que viene es para los judíos, Señor. Esos grandes milagros, esas grandes cosas que van a pasar, va a ser en los ministerios de Moisés y Elías, Señor. Ya nosotros ya no veremos esas cosas. Solo la pequeña noviecita que va a tener ese gran avivamiento para poder irse de este planeta, Señor. O de este sistema, Señor. Eso es lo que esperamos, Señor. Estamos esperando esa creación, la nueva creación. ¿Cómo se ha enseñado eso, Señor, en este púlpito de la nueva creación? Gracias, Señor, por haberme permitido compartir con mis hermanos lo que tú me diste en esta mañana. Por el nombre de Jesús te doy las gracias y te agradezco todo. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.